del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No sé el plan de salvación que Dios tiene cogiéndola bendita entre todas las mujeres. Nosotros en este 16 de julio pues nos ponemos a sus pies, nos ponemos delante de ella, con la energía que ella también se puso a disposición de su pariente Isabel. No miró por sí misma, sino que se entrega a los demás a pesar de estar embarazada y estar pendiente de esa vejez y de ese embarazo de su prima que traería el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo, Juan el Bautista. Muchas veces son las que nosotros recurrimos a la Virgen del Carmen y lo hacemos para encontrar soluciones a nuestros problemas y encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y quizás no nos paramos a pensar qué es lo que la Virgen nos pide a nosotros. Ante todo, ponemos quizás nuestras necesidades a las de ella, que como madre buena quiere recibir una respuesta por parte de sus hijos. De tantas veces que recurrimos a ti, Virgen del Carmen, nos olvidamos de preguntarnos cómo quieres que llevemos nuestra vida cristiana para tener contento tu corazón y el corazón de tu hijo. Rogamos continuamente por nosotros y por nuestra familia, por el mundo, por sus necesidades. Cuando eres tu madre buena quien nos pide que vivamos en el camino que tu Hijo Jesucristo nos ofrece. En tema de fe, sería una pobreza solo pedir para crecer y madurar en ella y ofrecer también una respuesta. Y nosotros, ¿cuántas veces exigimos lo que creemos que nos conviene? ¿Y cuántas pocas veces te damos, madre, nuestro tiempo y nuestra vida? Veneramos tu imagen sagrada y creemos que ya por eso nos lo merecemos todo. Ignoramos que tú nos pides poco, pero menos te damos. Nuestro tiempo, tantas veces ocupado, no encuentra lugar para ti ni para tu hijo en el día a día. Los 365 días que tiene nuestro año. Reina te llamamos, pero no te tenemos como tal
cuando nuestro corazón no perdona, cuando nuestra mano no comparte y cuando nuestros pies no caminan por la senda que tu Hijo nos ofrece. Grande decimos que es nuestra fe, porque creemos que basta sacarte de un trono y nos olvidamos de compartir la fe en la misa cada domingo bajo tu mirada amorosa de madre. Enaltecemos tu nombre con nuestras palabras, con nuestras vidas y con nuestros piropos y nos olvidamos de leer y gritar la palabra de tu Hijo único, camino, verdad y vida. No olvidamos tu nombre, pero nos olvidamos de aquellos que están necesitados y que también tienen nombre y que no viven tan lejos nuestro. Decimos que te queremos, pero te hacemos daño cuando a otros hijos tuyos no queremos mirar a la cara. Embellecemos tu altar y tu trono, pero miramos solo por nosotros, justificando nuestras ausencias, porque no queremos compromiso ni contigo ni con la Iglesia. Leemos lo que nos gusta y dedicamos nuestro tiempo muchas veces a lo que no nos hace crecer, olvidándonos que el tiempo es un regalo tuyo para saberlo aprovechar. Caminamos cortando tu imagen, creyendo que el camino es marcado para un día, y nos olvidamos que la vida es un camino para crecer, avanzar y madurar, y hacerlo con otros bajo la sombra de nuestra parroquia, de nuestra comunidad parroquial. Aliento a ellos para nosotros, pero nos pide que seamos testimonio de fe en nuestro pueblo y nos conformamos con el ir tirando sin poner pasión a las cosas de Dios. Rogamos lo que creemos que nos hace falta y hacemos promesas que no nos cuestan trabajo, creyendo que así te tendremos contenta. Miramos tu cara, emocionados, lloramos y no soltamos ni una lágrima por tantos niños inocentes que son abortados. Escapulario podemos tener, pero muchas veces se convierte en un aborto, ya que dejamos que el mal nos arrase y caigamos en las tentaciones. Navegantes decimos ser, pero nos conformamos con que sean otros los que lleven el remo, porque yo bastante tengo con lo mío. Reconocemos a veces que nos equivocamos, pero no tenemos ese propósito de enmienda para mejorar la vida cristiana y participando del sacramento de la confesión. Invocamos tu nombre cuando tenemos un problema, pero una vez resuelto o pasado, no somos agradecidos dando algo nuestro. No queremos el sufrimiento de los mayores y le ponemos infecciones adelantándoles la muerte para justificar que así van a tener una muerte digna. Cerramos las puertas de nuestro corazón a quienes no piensan como nosotros, sin pensar que también son hijos tuyos y hermanos nuestros. Olvidamos que pertenecemos a Dios y que tenemos que vivir en tu gracia, buscando continuamente la santidad. Nos creemos saberlo todo y resulta que sin fe verdadera estamos totalmente vacíos. Decimos que no tenemos pecado y que no necesitamos confesión, dejándonos llevar por el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Entendemos la religión a nuestra manera y no nos abrimos a crecer en el camino de una fe comunitaria. Lamentamos con drama y resignación la muerte de nuestros seres queridos, olvidando que nos espera una vida mejor en el cielo. Andamos acelerados en un mundo que no es el querido por Dios. Para Él siempre miramos el reloj.
le dedicamos tiempo si nos queda. Visitamos tu imagen de vez en cuando y con eso justificamos nuestro amor a ti y nos olvidamos de que el trato con la madre no es cuestión de visitas. Inventamos las cosas para no sacar tiempo para las cosas que te agradan y empleamos el tiempo en lo que nos da la gana. Criticamos a los demás y vemos la monta en el ojo ajeno sin reparar la vida que tenemos en el nuestro. Trabajamos en cosas para llevar pan a nuestros hijos y nos olvidamos de trabajar por el reino de los cielos con el espíritu de la bienaventuranza. Olvidamos que se es feliz no teniendo muchas cosas, sino necesitando poco. Rezamos y exigimos en nuestra oración sin confiar plenamente en los designios y en la voluntad de Dios. Ignoramos que la humildad es el camino del cielo y buscamos protagonismo y aplauso en las cositas que hacemos. Y adoramos, sin saberlo quizás, a otros dioses con nombre propio, placer, dinero, poder, consumo, prestigio. Y tu madre nos sigue pidiendo un estilo de vida diferente. Porque la Virgen del Carmen nos proteja. A ella nuestra sangre, prodigioso y admirable imán de nuestro desvelo, nubecilla del Carmelo. Senno protegió mi madre, salve, reina de los cielos. De misericordia, madre, vida y dulzura divina, esperanza nuestra, salve, nubecilla del Carmelo. Dios te salve, templo hermoso, del divino verbo en carne. Dios te salve, madre virgen, porque eres virgen y madre. Nubecilla del Carmelo, volvernos, madre piadosa, vuestros ojos admirables, y mirad por vuestros hijos, pues que soy piadosa madre. Nubecilla del Carmelo, socorrernos, pues escucha que en las penas y combates a ti suspiramos todos en este lloroso valle. Nubecilla del Carmelo, mostrarnos a vuestro hijo que en esta costa nos salve, piadoso pues nació de ese cristiano admirable. Nubecilla del Carmelo, rogad por vuestros devotos a la bondad inefable, pues murió para salvarnos por su clemencia nos salve. Nubecilla del Carmelo, sedna protectora y madre, y a este pueblo rinconero cubre con tu manto grande. Que así sea. Misericordioso, tú que conoces nuestro corazón.